Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oye al Chef. En el capítulo anterior, vivimos una jornada llena de diversión. ¡Ah! ¡Se está quemando! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ey! ¡Fuera! ¿Quiénes serán nuestros invitados? ¿Quiénes serán los chefs que tendrán en su oído? ¿Lograrán conquistar a nuestra exigente jueza? ¡Qué vergüenza, las dos tortas! Averigüémoslo en este nuevo capítulo de Oye al Chef. Te voy a ganar, Coco, hoy día. Bienvenidos a un nuevo desafío culinario aquí en las cocinas de Oye al Chef. Hoy tenemos un duelo increíble, así que vamos a conocer a quiénes serán los chefs que se enfrentarán esta noche. Hola, ¿qué tal? Soy Ennio Caruso. Yo soy Jan, el front shooter de la televisión. Bueno, Jan, vamos a esta pelea. Como siempre, te deseo lo mejor para mí y también para ti. Bueno, Ennio, nos vemos en la cabina, ahí, frente a frente. Que gane el más mejor. Ya veremos si es Ennio o Jan quien se llevará el triunfo. Pero antes, los invito a conocer quién será la jueza que deberá evaluar los platos de esta noche. Hola, soy Pilar Hurtado, soy crítica gastronómica y esta noche voy a ser la jueza en Oye al Chef. Como siempre, seré firme en mi evaluación. Pero esta noche espero tener una sorpresa agradable. Ya conocemos a la jueza de esta noche. Ahora vamos a ver quiénes son los entusiastas participantes que buscan sorprender a nuestro chef. Soy Gabriel Coca Mendoza, colocolino de corazón, campeón de América de cocinar. No cocino mucho. Difícil meterme en la cocina porque en la cocina hay una sola que mata. Hola, soy Pamela Leiva y este día vengo a dejarlo todo. Pero todo, vengo a jugar mi propia copia de Libertadores en esta cocina. Así que, Coca, prepárate porque te vengo a ganar. Soy una cocinera al ojo, digo yo. Mi objetivo para hoy, como siempre, ganador, campeón de América y querer ganar todo, ¿ganar? Papito lindo, nos vamos a encontrar ahí en la cocina. Prepárate porque hoy te voy a ganar. Pelita, yo sé que esta es tu oportunidad para ganarme, pero te lo digo y te lo vuelvo a repetir, déjate sorprender, porque este indio no tan solo es competencia, no es tan solo correr, sino que también puedo picar los límites. Esta noche, grandes amigos se enfrentan en un cara a cara en nuestras cocinas. Démosle la bienvenida a Pamela Leiva y Coca Mendoza. ¡Bravo, bravo! Te voy a ganar. ¿Cómo están? Hola, hola. Bienvenidos, ¿qué tal? Listo a ganar. Te voy a ganar, Coca, hoy día. Listo. Déjate sorprender. ¿Nervioso, Coca? Sí, nerviosísimo porque he cocinado muy poco, tengo que decir, en esta cuarentena. ¿Pero le pegas un poquito a la cocina, Coca, o no? Me gusta la cocina, pero más comer que cocinar. Ah. Porque tengo una chef espectacular en mi casa. Mira tú, ¿y tú, Pame? Yo le pego un poquito más que al Coca, porque el Coca con suerte hace atún con tomate. Pero te están preguntando por ti, no por mí. Con suerte hace atún con tomate, yo le pego un poquito más, pero soy bien al ojo. Me gusta, estás como competitiva desde el inicio. De verdad, yo sueño con ganarle al Coca en algo. Yo sé, él ha sido como tu director técnico y ahora te enfrenta. Técnico, que me hizo tanto sufrir, ahora te voy a ganar a ti. Ahora me quiere hacer sufrir a mí. Ay, me gusta. Pero mira cómo la tengo, después de que la hice sufrir mucho tiempo, mira cómo la tengo, regia, así que... Regia estupenda está la Pame, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, Coca, yo me preguntaba lo siguiente, porque tú llevas la competencia en la sangre, yo lo sé, y te toca dirigir muchas veces, pero esta vez, esta noche, te va a tocar que te dirijan a ti. ¿Cómo te ves? Bueno... Mira la carita. Lo bueno es que me van a dirigir extranjero, entonces yo tengo muy buena relación con técnicos extranjeros. Bueno, mi padre está en Yugoslavia, en Croacia, así que un gran saludo a mi padre querido, que es Mirko Josic. Se merece todo el aplauso del mundo. Y bueno,
El que me toque me sabrá dirigir bien como me dirigió él en su oportunidad. Bien, buena zafada, Coca. ¿Y tú, Pamé, cómo te ves recibiendo ahí órdenes, trabajando bajo presión? Ay, nerviosa, porque yo soy mala para seguir instrucciones. Entonces, espero escuchar bien al chef, seguir las indicaciones para que me quede rico y para poder ganarle. Mira, si lo que más quiero es ganarle. Sí. Mira, me gusta. ¿Está competitiva la pelita, no, linda? Vengo con todo y hoy día voy a dejarlo todo. ¿Aprendido el mejor, pues? Voy a dejar todo en la cancha. Sí. Les cuento entonces un poquito cuáles son las reglas del programa, ¿les parece? Dale. Nos parece bien. Primero van a tener que realizar una prueba de inicio, ¿ya? ¿Ya? Quien resulte ganador de esa prueba de inicio va a poder elegir a su chef, ¿ok? Luego van a tener que hacer dos platos, uno en 60 minutos y el otro en 30 minutos, siempre bajo las directrices de su chef. ¿No va a haber alargue de tiempo? No hay alargue de tiempo. No hay alargue de tiempo, Coca. Ya, no. Aquí no hay alargue. ¿Están listos entonces? Preparado. Ustedes en sus mesones van a encontrar 5 huevos, un bowl y un batidor manual. Ya se imaginan lo que van a tener que hacer, ¿o no? Mira, no sea mayonesa, porque se me corta. No es mayonesa, merengue, eso te lo puedo anticipar. Merengue, puede ser. Exactamente, lo que ustedes van a tener que hacer es separar las yemas de las claras y preparar un delicioso merengue, por supuesto, con azúcar. Pero esta es la parte más simpática de la prueba. Para demostrar qué merengue quedó mejor, van a tener que ponérselo en sus cabezas. Y quien no derrame una sola gota de merengue será el ganador de esta prueba. ¿Qué les parece? Lo llenaremos de canas nuevamente. Maravilloso. Igual tengo unas poquitas canas, no, para yo también, pasar yo piola tengo con el merengue. Pero puedo llenar. Vamos. Está bueno. Va a ser lindo verte con el merengue sobre la cabeza, mi amor. Sí. Déjate sorprender, pelita linda. Entonces, quien termine primero el merengue y se lo ponga arriba de la cabeza y no se le caiga, es el ganador de la prueba de inicio. Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos, okay. vamos. ¿Qué les parece? Un poquito más nerviosos ahora, ¿no? Tarta. Sí, bastante nerviosos. Espero que no me tirite el brazo, hijo, por Dios. Muy bien, la prueba de inicio comienza ahora ya. Lita. Acuérdate, cuidado, que es con la yema, que si te cae yema, mejor aún. Sí, claro. Ojo que voy bien. Tengo toda la esperanza que no te suba la cuestión. ¿Pero por qué me miráis? No, ¿te quiero poner nervioso? Así nomás. Yo sé que yo te miro y te pongo nervioso, ¿ah? Tú sabes que siempre ha sido igual. Mira, ya empecé, ¿ah? Oh, concha. Mira. Cuidado. Dale, Pame. Pues es que mi mamá me enseñó a que... Ya, no, pues, no, ¡ey! Te voy a mirar cuando bates para que se corta. Uy, pero sabés que yo me canso batiendo con batidora, no me voy a cansar ahora. Que merengue ya lo he hecho. Entonces, por eso yo sabía que el merengue a mí me queda bien. Se me está calambrando el brazo. Es puro brazo. Pero es que ahí me ganáis tú con el brazo. Si fuera pierna. Hoy alguien me puede ayudar. Muy difícil, de verdad. Se me acalambraba el brazo. Sentía todo esto tomado. ¿Por qué no me bate un poquito? Yo te voy a ayudar. Báteme un poquito. Pero con fuerza. ¿Así? Sí. Siempre te tengo que estar ayudando. Es que tú tenés fuerza en el brancito. Sí, tú sabes que tengo mucha fuerza. Ay, ya. ¿Ya? Y así, porque si no nos van a descalificar. Ya, vale. Ya, grande Coca. Te amo, papito, te amo. Ya me dio calor. Coca, Pame. Los veo un poquito agotados y no quiero que después estén muy cansados para cocinar. O sea, entonces vamos a darle un giro de tuerca a esta prueba, ¿les parece? Estamos. Van a poder usar el batidor manual. Esto. Este, Coca. Acá estamos. Dale, vamos. Esta es tu oportunidad, vamos. ¡Epa! Oye. Yo dije, esta es la mía, o sea, si no gano con la batidora, voy para la casa. Oye, pero yo no... Dale, Coca, dale. Oye, Pelita, espérame. Oye. Acuérdate, Pame, cuando estés listo, te lo puedes poner en tu cabeza, lo mismo para ti, Coca. Oye, pero mírame, ¿por qué te pones...? Desconcentrar.
A ver. A ver. A ver. Pamela, Pamela, a ver. Dale, Pamela, dale. A ver, Coca primero. ¿Al Coca también va? No. Me falta. Tiene que ser el primero. Espérate, me falta. Es el primero que se lo pone en la cabeza y no se cae. Se te cayó. Dale, déjatelo, Pame. Ganó la Pame. ¡Felicidades, Pame! ¿Cómo que el tuyo? A ver. Dame. Te gané. Muy bien. Pero quien lo hizo primero fue Pame, así que eso significa que eres la ganadora de la prueba de inicio. Pame, felicitaciones. Ojo, que no es como se empieza, es como se termina. No importa, pero voy bien. Va bien. Sí, va bien la Pame. Oye, qué cansada. Qué suerte. Y gané. Gané, estaba tan contenta porque me podía asegurar de elegir al chef que quería tener en mi oído. Bueno, Pame, tú eres la gran ganadora de la prueba de inicio. No puede levantar los brazos, Pobrecita, pero bueno, tiene su recompensa. Eso significa que vas a poder elegir al chef que vas a tener en tu oído, Pame, dándote todas las indicaciones. Maravilloso, maravilloso. ¿Lo tienes más o menos claro? Sí, yo ya venía con una idea clara desde la casa para elegir a mi chef. Así que estoy feliz de haber ganado. Actitud de ganadora. Ya venía estratégicamente lista. Venía mentalizada. Bueno. Antes de que me comuniques tu decisión, yo por supuesto quiero antes darle la bienvenida a nuestros queridísimos chefs, Enio y Jan. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pamela, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perfecto. Quiero grabar este momento tan especial. Eso ¡qué lindo es! Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahí les tengo a Coca, a la Pame. Son muy amigos ellos, ¿ah? ¿Eh? Sí, nos dimos cuenta. Ahí, bien así, bajo el brazo cada uno, ¿ah? ¿Eh? Sí. Todo el mundo dice lo mismo, somos muy amigos. Pero a la hora de competir, dice Enio. Amigos con derecho o sin derecho. No. Más que amigos. Pero Enio, pero míralo, llegó a ser grabado. Enio, más que amigo, yo no tengo hermanos, entonces ella es mi hermana chica. Ese es bonito. Muy bien. Sí, somos como hermanitas. Pero, a ver, yo ahora estoy como metido, porque digo, bueno, son buenos amigos, pero ¿hoy cómo van a ser? ¿Hoy van a tener que competir? Sí, pues yo estoy muy... No, y le quiero ganar. Sí, le quiero ganar. La hermana chica tiene que ganar a la hermana grande. Dice que la hice sufrir mucho en una experiencia que tuvimos televisiva, entonces ahora quiere el desquite. La revancha. Bueno. Va a ser el karma. Aparte que siempre las competencias me ganaban, entonces yo sé que aquí, corriendo, ni haciendo pesas, ninguna de esas cosas le puedo ganar, pero en la cocina sí. Yo voy a decir un dicho que ustedes lo deben saber... Y lo deben haber escuchado muchas veces. Déjate sorprender. Bueno, pero la Pame nos sorprendió en la prueba de inicio, fue la ganadora. Sí. Y eso significa, Pame, que puedes elegir a tu chef. Cuéntanos. ¿A quién quieres tener en tu oído? ¿A Enio o a Jan? Porque amo esa cocina y este año iba a ir para allá porque en mi sueño recorrerlo entero, a Enio. O sea, no recorrer a Enio, recorrer a Enio. Harto recorrido, muchos años. Pues ahí, ambas cosas, Pame, tu idea, o sea. No, y lo mejor de todo es que yo veo unos colores especiales en los chefs, porque qué bueno, Pamela, porque a mí el azul no me gusta. Entonces, ¿te da como alergia? Me da urticaria. Y ese color nunca me ha gustado, ni en mi casa no tengo... Tengo algo de ese color. Nada, papito. Entonces yo voy por el rojo de la sangre mapuche. Bien. Vamos con todo. Muy bien. Bueno, igual no tenía opción. Fue justo. Entonces, sí. Enio, Jan, pueden pasar, por favor, a sus cabinas. Enio. Bueno. No me retes mucho, Jan, por favor. No, me va a costar mucho. Jan, sácale el jugo, vamos. Confío en ti, Enio. Sin retarme mucho porque voy a ser un poco bruto en la cocina, pero me tienes que... ayudar con tu tío. No. Ya, juntos hacemos lo mejor. Eso es. Disculpa, ya me puse el cinturón, ¿eh? No quiero darte la raja tampoco en tu cabina. Sí, tienen que cambiar de mesón porque eligieron. Sí. Ya. ¿Me escuchas, Coca? Perfecto, mi chef. Ya, voy a pasar aquí con mirada desafiante. ¿Y tú? Entonces, Coca. Pasa desafiante tú, pasa. Y yo. Dame, ya.
Te veo, ¿me ves? ¿Me ves? Aquí estoy. Sí, te veo. Ahí te veo. Te veo, perfecto. Pamela, ¿me escucha? Bueno. Pamela, ¿me escucha? Bueno. Sí, te escucho fuerte y claro, Elio. Muy bien. Benvenuta. ¿Parliamo en italiano o...? Benvenuti. Benvenuti. Ya, un honor. Igualmente, Jan. Un honor trabajar contigo. Muchísimas Vamos gracias. Ahí por toda la cultura mapuche. Vamos con todo. ¿Sabes qué di mi...? Mi hijo le dio un nombre mapuche. No me digas, Jan, ¿cómo, sí. ¿cómo le pusiste? Se llama Nahuel Aluque Mapu. Nahuel Aluque Mapu, qué sí. buena. Sí. Nahuel es animal fuerte, sí. el puma, nacido lejos de su tierra, Mapu. Mapu. Sí. Hoy día, Coca Mendoza. Lo conozco su lado artista de la cancha, por supuesto, pero ahí no lo veo bien en la cocina. Ahí este hombre llena de energía, dije, uy, allá iba a ser quizás difícil porque se va a estresar y quizás va a dejar la cagada. Son buena onda los italianos, me encanta. Por eso te elegí, Enio. Muchas gracias. Se nota tú también, expresa tu alegría. Ay, gracias. Te sale de los poros. Gracias. Bueno, la verdad que uno no puede apostar a decir buena cocinera o mala cocinera simplemente por la apariencia. Yo siempre digo que en el fondo para poder verificar si tú eres bueno o malo cocinero, hay que verlo en la cocina. Pame, Coca, vamos a comenzar con la primera cocina, así que por favor les pido que se saniticen sus manos. Pame, Coca, por favor, acérquense aquí. Bueno, dentro de este domo van a encontrar los ingredientes principales con los que van a tener que cocinar hoy día. Ya. ¿Quieren saber cuáles son? Ya. Nos vino la noche. ¡Uy, qué bien! ¿Qué pasa ahí? ¿Esto me pone nervioso? ¿Te tengo que decir? Sí, se mueve la ala. ¿Estás tan nervioso? ¡Tan, tararán! Ya, cuéntame. Erizo, lo longaniza. Yo no, ¿cómo longaniza? Ya. ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, ¿qué hay? Cuéntame. Mira, hay unos trozos de carne y hay una carne molida. Hay pescado, pero un pescado hasta con los ojos. Yo vi el pescado que me estaba dando así. Yo dije, no, por favor, me muero si tengo que cocinar pescado, te lo juro. ¿Qué hay de fruta? Plátano, okay. jengibre, huevo, zapallo, melón, uva. Hay berenjenas, tomate, limón, me desconcentré. Hay cochayuyo, hay que remojarlo. Bueno, les cuento. Para el primer plato que tienen que tener listo en 60 minutos, van a tener que hacer, adivinen qué. Pescado, no va a tirar, pescado. No sé. Seguro. Una paella. Un chancho en piedra. Un chancho en piedra. Tallarines con salsa de tomate. Ya dije, ese es mi karma, porque yo sabía que me lo iba a tirar Jan, eso yo lo sabía, que venía preparado. Pero hacer un fideo. Hoy tenemos que ganarle sí o sí. Así que, sí o sí. Italiana para la primera. Me encanta, vamos a ganar. Ojo, que en este plato te puedo ganar. No. Vamos a hacer tallarines con albóndiga. No, después de esa experiencia... Yo lo hago y tú te los comí. Ah, ya. Tú eres experto en tallarines, ¿no? No, obvio. Ya experto, ya aprendí a comer y todo. Este es mi sello de las pastas, los tallarines, los fideos, que me lo recuerdan todos los días, a cada rato y en cualquier minuto. Y para el segundo plato, que tiene que estar listo en 30 minutos, van a tener que hacer un clásico de la gastronomía francesa. Ájale. Un exquisito millefeuille. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En español, por favor. Jan, ¿tú quieres francés en español? Coca, un miloja, miloja. ¿Un miloja? Es una miloja. ¿Una miloja? Miloja. Es una miloja. Un toca miloja. Pues vamos a hacer en el segundo plato una miloja. Yo eso sí lo sentí súper complicado. Aparte que la pastelería, todo lo que es postre, es difícil de hacer. Y ya con el nombre era acuático. Dije, aquí se me viene la noche. Complicado. Para esta segunda preparación, para el millefeuille, van a tener que agregar un ingrediente sorpresa. No. Mentira. Ah. Sí. ¿Sí? A ver, a ver. Y ese ingrediente sorpresa es... No, ya se me ha puesto. Me da miedo. ¡Tuna! ¡Las tunas! ¡Qué rico las tunas! ¡Tuna! A mí me gusta la tuna.
¿Y ayer qué tal? Pasé por tu casa y me tiraste una tuna. Y me dijiste, ¡qué rica! La tuna. Ya, ya, Caco. Rico. Ya, Caco. Deja, bueno, ya, Coca. Caco, deja de huevear. Coca, Jan, Coca. Para. Lo voy a explicar bien. ¿Pero qué va a ir a hacer ahora el Coca? Pero tengo que explicarle bien. Va a ir a hablar con su Jan. Coca. Caco. No, Coca. Coca, ya. Me ¿cómo dijo, te dice? Caco. Ya me estoy perdiendo el tiro. Estoy perdiendo el tiro. Caco me dijo Caco. Caco, Coca. Caco, Coca. Kika. Ya, listo. Yo creo que no lo va a aprender. No. La... Coca, ya, por favor, Coca. Sí, obvio, Coca. Listo. Bueno, pues ya sabes, cuando te diga Caco, tú respondes como si estuviera diciendo Coca. Pero con el nervio es lo que sale. Eso es. Bueno, ¿están listos para ponerse a cocinar? ¿Preparados? Venga, tú me tienes que decir que lo que tengo que sacar la carne. La primera, comienza la primera toda, cocina, la ahora, molida. ¡Ya! ¡Vamos, saca la carne molida! ¡La carne molida! ¡Para! ¡La carne molida! ¡La carne molida! ¡Sácale la carne! ¡La carne molida! ¡Cuidado con el erizo! ¡Vamos, Coca! ¡Vamos, Coca! ¡Saca la carne! ¡Sácale todo! ¡Sácale todo! ¡Saca la tuna! ¡Saca los huevos! ¡Saca la verdura! ¡Un chorizo! Después un puero, un después chorizo. Un mongo. Sácate la tuna, dejale toda la tuna. Llévatela todas. Esa, déjalo sin tuna. Déjale la espina nomás. Un mangoneado, yo no sé. Bueno, mangoneado. Este es un mango, ¿no? No, pero bueno, ya también. No, también pero este es una papaya, ¿no? Es maracuya eso. ¿Sabéis que cebolla no pica? Huevo, huevo. ¿Hay huevo ahí? Huevo, tengo huevo. Mira, mucho huevo, mucho huevo. Ya, un poco de verdura, vamos. Cebollín, un pepino. Eso, eso, lleva la verdura. Ya. Tomate, necesitamos tomate. Tomate, 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 tomate. Tomate, tomate. Está ahí arriba el tomate, mira, a tu derecha, tu derecha. Acá está el tomate. Eso. Ya. ¿Cuánto sacó? Sacate unas 4 o 5 tomates. En el refri, saca todas las hierbas. Hay un cajón abajo. ¿Ya? Sácala toda y ponla atrás tuyo. Vamos a preparar la salsa de tomate que se vaya cocinando. ¿Ya? Preparamos las albóndigas, ¿ya? Que las albóndigas se terminan de cocinar adentro de la salsa de tomate. Perfecto. Y después hacemos la pasta. Perfecto, ya. Vamos a hacer la pasta primero. Listo. Busca en la estantería atrás, hay un frasco de harina. Atrás, en la estantería, al lado del horno. Listo, arriba, al lado del horno. Sí. ¿Un frasquito chico de harina? No, grande, grande. Ya, grande. No, este azúcar, harina. Harina, cuidado, no te equivocas. No, 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 esta harina. Ok. Pelita, 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 porfa. Ven a hacerme el cole. Ya, pelita, este 8, espérate. ¿Qué será? Entonces sí. Una trencita. Ah, qué no, no, toma. Con esto, ¿no? Sí, toma. Eso. O tengo un cole aquí, mira. Pásame el cole. Ya. No sabía que era peluquera también. Voy a ayudar a este pobre cabro para que no quiera comida con pelo. Cuidado. Ya. ¿Está bien ahí? Mírame. Tallarine al pelo hoy vamos a comer. Tallarine al listo, pelo. ¿Cuánto? El otro huevo, ¿pusiste cuánto huevo? Un huevo. Ya, vamos, un huevo. ¡Ay! ¡Ay! Ya, una luz a film. Ya. La junta bien en pelotita. ¿Esta es la luz o no? A luz a film, plástico. Esta. Eso, muy bien. Coca está ahí manejando la cosa. Y de verdad lo veo manejarse muy bien. Ordenado, utiliza los bols. De verdad, bien, Coca, de verdad, muy bien. Simplemente hacer un cortecito por encima, ¿ya? Unos cortecitos para que después te salga la piel cuando la ponemos en el agua. ¿Y cómo lo hago unos cortes? Hace una incisión. 4 incisiones ahí. ¿Así? 4, sí, por los longitudinales. Eso, eso es. ¿Y ahí ahora qué hago con esto? Tirarlo en el agua. ¿En el agua? Sí, dale. Necesito pelarlo y que se cocinen un poco. Después lo trituramos, lo metemos junto a la verdura y ahí ya tenemos la salsa. Oye, Enio, qué buena esta técnica del tomate, no sabía. Ahora el ajo. Esto lo echo a la dale, sartén. Dale, Coca, bótame eso en el aceite, en la sartén, ¿listo? Voy. Dale. Baja el fuego quizás, baja el fuego ahora porque se va a demasiado eso. Listo. Ya, vamos, seguimos, el ajo. En este bol de vidrio vamos a poner la harina para hacer la pasta. La mano, un puñado es casi como, 2 puñados son 50 gramos. Ya. A ver el puñado. A ver, uno. Puñado. Ponele uno. Uno. Ponele dos.
Bien, eso, guardátela la harina de lado porque por ahí la vamos a necesitar. Ahí adentro le vas a poner 8 yemas de huevo. 8 yemas de huevo. Tira ahí adentro todo. Tiro nomás, tiro, ¿sí? Tira todo adentro. ¡Qué bella! Tranquila, si falta harina, le colocamos harina. Oye, pero esto es maravilloso. Vale. Vamos, vamos. ¿Te gusta cómo me queda? Me gusta, sí. Ya. Igual está sequito, está bien sequito. Está sequito, sí. Pero al mismo tiempo húmedo. Húmedo, mezcla todo, sí. Y déjalo ahí, porque vamos con el tomate ahora, porque me quiero olvidar del tomate. Perfecto. Ya, ahora anda a buscar en el refri. Ya. Hay una pasta de tomate y tomate en conserva. Pasta de tomate, tomate pasta en conserva. Pasta de tomate. ¿Cuál será esta? No, este es mermelada. Cuidado, ¿ah? No, ese no es pasta de tomate. Yo creo que esta es la pasta. Ya, ok. Y después, un tomate. Okay. ¿No tienes? ¿No? ¿No ves? Tomate, 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 sí. Tomate en conserva. En el refri debe estar tomate, tomate. Hay unos tomates chiquititos, ojo, que estos están ricos. Mira, sí, mira. Ok, lleva uno, pero yo busco el tomate en conserva. Tomate en conserva. Pelado. Mira, en el refri debe estar abajo. Mira, un frasco abajo. No hay tomate en conserva abajo. Ya, anda a ver a Pamela, porque estamos perdiendo tiempo. Bueno, ya. Pelita, porfa. Pero deja eso allá. ¿Qué? Hombre. ¿Qué dejo? Dime. Voy para allá, para que pruebe la Pamela. No. ¿Qué querí? Yo quiero el tomate de ella. ¿Al tomate quiero de ella? Quiero su tomate, sí. ¿Cuál es el tomate? Vamos. Quiero ver el tomate. ¿Qué quiere? No. Ven. ¿Qué querí? ¿Tu tomate en el refri? ¿Cuál es tu tomate aquí? Sácalo de ahí, no le dé nada. No, ándate para allá, nomás. Ya, fuera. No, si dime. Si lo que te olvidaste, tomate. Te olvidaste. A ver, espérate. No, pero si eso no, no, si eso no es otro no. Tomate. Deja ver. Deja, pero mira. No, esto no es nuestro. Si quiero ver, si es que me están pidiendo otra cosa. No, si de los 8, ándate para allá. ¿Cómo que concha? Llévatelo. Pero, Pelita, no. Coca, llévatelo. Necesitamos eso para la salsa. No, esto es mío. Mira, mi pantalón, me da un pantalón. Esto es mío, esto es mío. Ya, ¿qué quieres acá? No, no pelees. Hagamos un trueque. Ya, gracias. Estamos. Ya. Lo echa acá. Tíralo, tíralo, tíralo. Y viene, ahí está el tomatito, ¿viste? Listo. Eso, igual que el gol que hizo Maradona con la mano. ¿Cuál le voy a ganar, Enio? ¿Cuál le voy a ganar? A ver si hay pan. ¿Hay pan? Tiene que haber pan rallado. A ver. No, necesitaría pan, cualquier pan para remojar con un poco de leche y meterlo dentro de la... De las albóndigas. Pan. Coca, ¿hay un pan dentro del refri o no? Pan. No, ya, déjalo. Saca un caldo. Ah, sí, hay pan. Ahí estaba el pan. Lo tiene el Coca. Mira. Coca. Dame Coca. Un poco. No se le puede negar el pan a nadie. Cagó. Dame pan. Busca el caldo, el caldo. Caldo, ¿dónde está? Tiene el pan, yo lo vi. ¿Dónde está? Lo tenía el pan en la mano. Más oscuro. ¿Dónde está el pan? Este. El pan de molde tenía en la mano. ¿Dónde está el pan de molde? Ahí, Palita, allá. Eso. Allá. Decide que no se le puede negar el pan a nadie. No se le puede negar el pan a nadie, papito. Yo de verdad decía el pan, ¿dónde hay pan? Si nunca vi pan y de hecho yo me quería hacer un pan. No me parece muy buen amigo. Oye, ya, pues, préstame el pan, que llevaste la salsa, préstame el pan. ¿Qué pan? El ¿allá? Pan de molde. No, un pan rallado en frasco, pan rallado. Pero préstame el pan, pero préstame pan. Pan rallado. Si tú sabes pero ya... ¿Dónde está el pan? Pan rallado. Pero no ¿dónde? La escuchas, no la escuchas, te Pamela. Escucho. Regresa a tu puesto, Pamela. Pamela, Pamelita, por favor. Regresa a tu puesto. Préstame el pan de molde. Vaya para allá. Pues si tú me fuiste a interrumpir primero ya. Venga, acompáñala, déjala allá. Mira al frente de... Mírame cómo tengo todo ordenado. ¡Oye! ¿Ya, dónde? Ah, ¡ya! ¡Muy bien! ¡Muy ya, bien! ¿Dónde? ¡Eso! ¡Bien! Si me saco la cresta, ya. ¡Ah, ya! ¡Bien! Ya. Estamos bien con el pan, déjalo ahí. Se ha cumplido la primera mitad del tiempo. Les quedan solo 30 minutos para terminar la cocina. Un poco de leche, un pelín. ¿Ahí? Sí, ya listo, ya mueve con ahí, con el bol, mueve eso. Tiene que... ¿Así? Sí, no veo si está bien. ¿Inflado el pan con la leche? O más leche, no veo. Más leche. ¡Stop! ¡No! ¡Chuta la leche que pusiste! ¡Bótame la leche ahora!
No, pero no me retes, ya. No. Que me puse nervioso, ya ahí. Ya, ahora bótame la carne. ¿Cuánta? ¿Eso? No, más. Tenemos que hacer un plato entero, entonces la mitad de la carne. Ya, ahora tienes que romper una salsicha fresca frente a ti. ¿Esta? La, abres la piel. ¿La parto por la mitad? Como, pero del otro lado, a lo largo, para sacar. Ah, ¿así? Eso, y recuperas un poco de carne. Ya. Eso, muy bien. Ya, con tu dedo la raspas, la piel, y pone un poco de carne ahí para dar sabor. ¿Con eso estamos bien? Sí, perfecto. Muy bien. De verdad, los platos más sencillos tienen su toque para que salgan excepcional. Es muy entretenido. Carne molida la tenemos. Después una longaniza para sacar la carne, agregarle un toque especial. Y ahí empezó a dibujar el plato. ¿Qué tal, Pame? ¿Cómo aquí vamos? Aquí estoy, no sé. ¿Un poquito estresada? Busca uno de esos, sí. Cualquier cuestión, eso. Estoy ¿ah? Un poquitito de harina ahí adentro. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Pero cómo va? ¿Todo bien? Porque sí, porque el chef aquí me está apurando porque vamos atrasados, parece. ¿Puedo probar algo, Pame? La salsita. Bien. Uy, ya pruébate la salsa. Haceme la albóndiga. ¿Sí? Hacé la albóndiga, ¿cómo hiciste? Una, demostraste. ¿Ya? Ah, una cosa importante. Sanitiza, ¿sí? Una cosa importante. Necesito que pruebe la carne como está de sal. Yo creo que... Oye, Pame, tenés buena mano. Va a sacarle la rubia de ahí. Está rico. Está buena. Que se vaya. ¿Cómo está de sabor? Está rica. Dice que está bueno. Le falta sal, le falta ponele sal. Ponele sal entonces. Eso. Dale, sal y pimienta. Qué rico, sabor. Pame. Le ganamos sabor. Le ganamos al Coca. Le ganamos al Coca, le ganamos al Coca. ¿Sí? Sí, me está quedando bueno. Está quedando sabor. Sabrosito. ¿Cómo se ve la salsa Oye, de Pame, tomate? Yo soy fanática tuya. Muy bien, dale. ¿Me podés contar un chiste estándar? No puedo hacer cosas. Mira, ¿se puede? La rubia. Va, sí, mira, sacala, mira, la rubia. Vamos, la rubia. No puedo. Pero ¿cómo no? Ya. Dile año que te deje, que te dé un permisito. Vamos a ponlo rapidito, te veo mañana. Después hablamos en casa. Hay que disociarse un segundito. ¿De sal cómo está la albóndiga? No, está mejor de sal. Me van a contar el chiste. ¿Seguro? Sí, está bien, está bien. ¿Y el Coca cómo va? Voy, pero... ¿Como avión? Vamos como avión. ¿Estresante, Coca? Sí, o todo sí, va bien. Está, la cosa está... Coca, dile que se vaya la rubia, dile que se vaya la rubia. Por favor, no me... Me estás desconcentrando. Sí. Por favor, ¿me apuesto puede... que eso te lo dijo Jan? No sé. Algo me está soplando el oído. Pero ¿y qué la verdad, estás diciendo? No, la está, muy bonita, está muy bonita, que pero por favor, estamos cocinando. Nervioso. No, estamos cocinando. Idea. Yo venía a preguntarte cómo iba y no más. Súper bien, súper bien. Ya, ¿puedo harina, probar algo, harina, no? Un pelín de harina le este pone así, le echa encima. Encima. Vamos. ¿Así, Jan? Sí, pero lo hace en tu mano, me hace una capa. ¿Ya? ¿Coquita? Eso. Oigo. ¿Podré probarte algo? Y ahora ¿no? la botas al aceite. Pregúntale a Jan. Jan, me pregunta acá la rubia, al aceite, ¿cierto, Jan? Sí, vamos, está caliente. ¿Puedo probar un poquito de algo? Está caliente. Sí. Ya, dale, sigue. Pregúntale, Jan, Coca. ¿Me está diciendo la rubia si puede probar algo? No. Dice que nada. No, está bien, ok. ¿Cómo está el aceite? Caliente. Ponele adentro. ¿Está friendo? Ahí se empezó a freír. Ok, dale, 5 nomás de esa. Y todas iguales. Lo más importante para mí, el objetivo era que la albóndiga fuera suave y que se deshagan en la boca. Salsa de tomate, partimos de cero. Hacemos el tomate fresco, entonces hicimos el fondo de verdura, se hizo el sofrito. Aparentemente muy fácil, pero el proceso es complejo. Coca, Pamela, les quedan solo 20 minutos para finalizar sus preparaciones. Agarra la albóndiga y ponela dentro de la salsa de tomate ya. Chao. Ya. Dale, vamos. Voy. Todas. Y después full pasta. Ya. Listo. Ahora tiene que anclar la máquina dentro de este hoyo. Ya. Eso, muy bien. Pero tengo que anclar esto con esto. No, al costado. ¿Ves? Hay un hoyo. No, hay un espacio acá. Sí. Pero no... Del otro lado. No. Revés, ahí. Eso, y ahí lo tienes. El hoyo, eso. Un momento que... Ahí, entra en el hoyo. ¿Cómo entro en el hoyo? Sí, entra en el hoyo y aprieta. Ya. Eso, entra en el hoyo. Un momento. Y aprieta. Ya.
ahí está. No, más, más, más. Sí. Está mal. Listo. Ahí está. Que te quede bien plana la máquina, que te quede bien puesta, si no vamos a tener problemas. Vamos, vamos, ponela bien. Me está haciendo sufrir con la máquina. ¿Se mueve? No, ahora no se mueve. Ya. Tírame la sémola. La sémola, 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 ya. Ahí, como un panadero. Ahí, te lo tiras ahí, de lejos. ¡Shuf! Ya, listo. Ya, tu masa. La masa, la masa, la masa. Ya. Y ahora la pegas, hombre. Utiliza tu fuerza de tu brazo y la aplasta. Córtala en dos, si quieres. Ya. Dale, estiramos la masa. Agarra, corta la mitad. Ya. Perfecto. Aplastala un poco más con la mano. Lo más que pueda. Ahora, empezamos a moverla. Abrila en la parte, hacer la parte más gruesa. Esta. Más gruesa. Está abierta bien. Ahí, sí, mira. Estira, estira. Muy bien. Muy bien. Ahora, la dobla, siga, siga. La dobla, dobla sobre sí mismo, exactamente. Vuelve a pasarla. Ahí. Sí, aprieta, aprieta. Oh, chuta, ay, 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 chuta, ay, ay, ay. Chuta, chuta. Estamos cerca, no me haces sufrir. Estamos no, cerca. No, ya estamos, ya estamos, tranquilo. Uy, qué dolor de cabeza cuando lo vi tratando de agarrar bien la máquina de pasta. Se trancaba todo. Ahí dije, no, ya no, me dije, ya no. No hay posibilidad. Ahí vamos a perder. Ahí está. ¡Ya, vamos! Estamos haciendo fideo, hombre, sí. Fideo. Voy. Eres el hombre de Chile del fideo. Ya. Ya, dale. Oh, se cortó. Corta. No, no, está mal eso. Sí. Porque empezaste demasiado fino. Tienes que empezar con un número más grande. Con el número más grande, el 6. Con ese número empecé. Ay, 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 ay. Atención, chicos. Les quedan solo 10 minutos. 10 minutos. No puedo perder con la pasta, ¿eh? No, dale, podemos con la pasta no puedo. Métele más harina. Tener harina ahí, eso. Muy bien. Ahora empezamos a hacerlo más finito. Hacerlo un poco más finito. Vamos de a poco. ¿Y cómo se hace más finito? Tiene que mover hasta que ve que la regulación se va achicando. Ahí sí. Hacia eso. ¿Pudiste? Sí, pude. Uy, la dejé bien chica, parece. Dale, a ver cómo sale. Bien. Tiene que abrirlo más. Ya. Pero se desarmó el botón. Sí, se desarmó el botón, justamente. Ya, ahí está. Oh, no. Ay, ay. Ya, vamos, entra. Pero es no, demasiado. Es muy fina. No, pero es demasiado. Abre, tienes que abrirla. La abro y la coloco en 6. Ay, ay, ay. Y estamos ya, ¿eh? No te preocupes, estamos muy bien. Vamos. Ay, qué nervio esto. Vamos, vamos. Tranquila. Sola se lleva. Siga moviendo la monovela. Vamos, vamos, vamos. No te preocupes. Estira por un lado. ¿Se está pegando? Está, mira, se me rompió. Porque la hiciste muy finita. Dale, siga, siga. No te preocupes. Siga. Mira, ¿cómo salió? Ya, mejor. Pero ahora dúblala de nuevo. Dúblala. Ya. Y... ¿La paso otra vez? Sí, pero del otro lado. Del otro ¿de lado. Ahí? No, del otro lado. Del cost... De la... Así. Así. Pero bien cuadrado, sí, ya, dale, 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 ya, vamos. Por ahí va. ¿Cómo va? Ya, dúblala de nuevo. Y ya de nuevo entras. Eso, eso, y lo tienes. ¿Cómo ya, va? Bajas, ¿dobló? Ahora bajas un número, lo tienes. Lo tienes, Coca, lo tienes, baja un número. Lo tienes, muy bien, vamos. La veo muy húmeda, muy húmeda. ¿Aún más? ¿En serio? Sí, sí, la veo muy húmeda. Dale. Ellos me decían, tiene que estar seca, seca, seca. Y yo la cuestión la veía seca, pero no estaba seca. No, estaba muy húmeda, pero ¿cómo vas a ver una de esas cosas? Si yo siempre he abierto el paquete de harina y lo he hecho a la olla. Se está yendo por el otro lado, se fue por el otro lado. Ya, se fue por el otro lado, claro. Pero no hay otro... No sí, hay otro lado, otro... no se puede ir del otro lado. Ah, no, está haciendo una mierda concha, aquí. ¿Sí? Chuta, no, me rompió la máquina. No, ¿qué pasó? Pero ya, lo tenemos. No puedes fallar ahora. No. Ya, saca todo porque está haciendo una mierda sí. Tremenda aquí. Algo pasó ahí. No, no, ¿qué me hiciste a la máquina? No, la máquina me está jugando en contra. No es como cuando uno jugaba porque tenía el técnico en la orilla y el técnico decía, cierra, sube, baja, marca, salta, tírate al suelo.
y hasta que de repente te incomoda, hasta que decirle, oye, al técnico cuando mandáis, queréis mandarlo a la cresta, cállate, déjame jugar tranquilo. Aquí también quería ir a hacer lo mismo con el chef, porque estaba haciendo cosas y el chef te dice, no, te falta esto, este ingrediente, corre para allá. Ya, dale, 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 más, más, más. Dale, 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 dale. Ahí, ahí va. Ahí va. Ya, dale, dale, dale. Ya, ahí está, perfecta. ¿Cómo, de qué grosor está? Está igual, súper delga, super... igual que la otra. Ya. ¿Cómo va el coca? ¿La está pasando bien? La está pasando mal. La está pasando mal. Mira, ahí nosotros tampoco podemos reírnos tanto. Mira, ¿eh? Mira cómo voy, me quedo como un babero. Vení al vidrio, quiero ver cómo está. No, con una sola, no con las dos, se van a romper. ¡Una sola! Oh. A ver. Parece un babero. Sí, veo que es un babero. Necesito un poquito más finita. Una vez más. Yo no soy fina. ¿Le meto uno más o no? Sí, uno más. Ya. Momento, momento. Ahí está, el más fino. No, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Dale, 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 dale. Y la pones con la sémola, arriba de la sémola, arriba de la sémola. Arriba de la sémola. Tranquila, sin romperla. Ya. Ya, vamos, tranquilito. Ahora me hace la otra masa, pero córtala porque el ancho es demasiado. La corto. Vamos, corta esa. Muy... Pero esa es muy fina, ¿no? No, mira. No, no. Ah, está bien, dale, vamos con esa. Vamos, vamos. Vamos, tira, siga, rápido, siga. Adentro. Vamos. Mueve la manopla, mueve. Vale. Ponelo ahí en la mesada. Cortá la otra. No se me corta. Dale. Pero no se mete. No, así no. ¡Así no! ¡No! ¡Oh! ¡No me resulta! ¡No, ya no! ¡Ya lo veo! Sí, ya, yo estaba viendo, la verdad, porque me di cuenta que no estaba absolutamente descolocada. ¡Vamos! ¡Ojo que se está agarrando la masa del otro lado! Ay. Fue un momento que me dijo, ¿sabes qué? Casi me voy a casa o voy a hacer la pasta yo, porque si no, la verdad, aquí no vamos a salir de esta. Se está cortando. Esto es un asesinato. No me resulta. No sé qué más hacer. De verdad, yo estaba poniendo todo mi empeño, todo mi corazón para que funcionara. A ver, ¿qué tiene listo? ¿Cuánto tiene de pasta lista? Tengo esto. A ver. Tengo esto. Suficiente. Y si trato de cortar un poquito trata más. Trata de cortar eso. Ay. Voy a poner al medio para que salga. Dale, ahí va. Vamos. Listo. ¡Oh! ¡Qué manera de sufrir, chicos! ¡Perdón, Elio! Eso, listo, dale, ya estamos. Ahora, vamos a ver un poco cómo está la albóndiga, cómo está la salsa, por favor. ¡Uy, se me está quemando! ¡La pu... ¡Se me quemó con chalalora! ¡No! Enio, se me quemó la salsa, pero un poquito, mira. ¡Póngale agua! ¡Le estoy poniendo agua! ¡Me quedé sin monitor! Ahí está, le puse agüita. Ya. Yo dije, no, Dios mío, aquí ya perdí. O sea, se me queman las albóndigas, ¿no? ¿Para qué seguir? Hoy ha sido duro dar instrucciones, ¿eh? Me grité, hasta casi me quedo sin voz. Coca, Pamela, les quedan solo 5 minutos para finalizar sus preparaciones. El agua está hirviendo, quiero que ponga sal en el agua ahora. Abrite la mascarilla, si no, no puede. Eso. ¿Cómo está? Está rico. Bueno, menos mal. Ya. Y el agua. Pone toda la pasta adentro. Voy. Ya, vamos. ¿Hay agua todavía? Porque... Sí, hay. Quizás hay demasiado tallerindose versus el agua. No, está perfecto, creo. Ya, ok, dale. Ya. Vamos a cocinar ahora la pasta. Ya. ¿Está hirviendo el agua? Está hirviendo el agua. Pone la pasta dentro, pone la pasta en el agua. A ver, la cantidad, mostrame. Uno. ¿Hay más para poner? De lo que tengo aquí roto. No importa. Sí, mete adentro. Está perfecto, ¿eh? Ya. Mete adentro ahí.
todos así, de una. Vamos, tira adentro. No te preocupes, tira adentro. Coca, para todo Chile, prueba los fideos. Ahora voy. Y tengo que sacarme la máscara. ¡Ya vamos! Permiso, ¿ah? Sí, dale. Chunta, todo eso para sacar. Está espectacular. Jan, es tan extraordinario. ¿Qué? ¿Falta más? Nada, estamos. Agarrá un fideo y probalo y decime si está crudo, si está cocido. Sacá un pedacito, chiquitito. Eso. Bueno, mantenelo, mantenelo. Se te va, está vivo, está vivo. Están vivos, dice Nenio, te tenemos miedo. Mira cómo se mueve la serpiente. Mira, a ver. A ver. Ya. Está duro. Me falta. ¿Está muy duro? No. No. Dale, déjalo ahí que se hierva bien. Ya estamos. Ahora saca la pasta de la... el colador. Voy. Ya. Con la pinza saca la fettuccina y la pone adentro de la salsa. ¿Ya? De la salsa de acá del tomate. Si quieres, ya la podemos meter en la salsa. Ya. Poner al fuego. ¿Tiene fuego la salsa? Ahí está. Ponerle fuego ahora y ponerle la espagueti adentro. Ahí, eso, adentro de la salsa. Muy bien. Pame, Coca, atentos, les queda solo un minuto. Apretá la pinza, ¿eh? Eso, muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasó? Es que me puse nerviosa, Enio, pero ya, ahí, mira. Bien, el plato está hecho mierda. Sí, pero lo vamos a limpiar, te lo juro que sí. Ah, la... Ahora vamos con el perejil que está que picaste al principio. ¿Dónde está? El ya, perejil picado. ¡Se lo logra! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Últimos 10 segundos! ¡Oh! No, 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 no. ¿Qué pasó, no, Coca? No. Se me dio vuelta la salsa. ¡Chuta! Oh. ¡Deja todo! ¡Vamos a buscar el perejil! ¡El perejil! El perejil picado del principio. Me alcanzaste el sable. Encima. Con ganamos, tu dedo, ganamos. Muy elegante, elegante. 10 segundos. Dale, ganamos. 10, 9. Ahora parmesano rallado. 7. Parmesano rallado. Parmesano. Falta. 4. Parmesano rallado. 3, 2, 1. Raya. Tiempo terminado, por favor. Rallador. Muy bien, muy bien. Gracias, ¿cómo está? Gracias, de lo que sacaron. Por suerte, solamente salpicó un poco de salsa por aquí y por acá. Y no hubo drama, porque el plato estaba terminado. A punto antes de emplatar, ¡pá! Yo la embarré, fue como, ¡oh, pobrecito! Pamela, ¿cómo te fue? Supongo que bien, o sea, igual la sufrí. Pero se ve muy lindo el plato, se ve exquisito. Si tú decís que se ve lindo. Encuentro que sí, muy lindo. Coca, dale con el parmesano, ahora no está viendo. Dale. Y huele dale, rico. Dale, huele rico. Fino, sí. Fino, encima. ¿Cómo lo ha quedado mi chanchito? Algo. ¿Qué ya. fue lo más difícil? ¿Qué está haciendo el Coca? La pasta. Limpia el plato, ¿sí? Ahora. La maquinita. Pasta. Sí. Ahí lo que sufrieron. ¿Qué está haciendo? Está haciendo trampa. ¿Está limpiando el plato el Coca, Enio? Sí, tengo que limpiarlo, sí. Pelita. Llamale a los bomberos. Pobrecito. Para que ¿pero Enio cómo se portó? Bien, se portó. Sí, sufrió Enio. ¿Sí? Lo hice sufrir. Sí, yo creo que ahora lo voy a ver, está con todas las canas verdes, verde, pobrecito. No y morada. Sí. Bueno, pero por lo menos no la tengo más blanca. Sí. Sí, muy limpio, muy limpio. ¿Lo comerías? Por supuesto que sí. Ya, muy bien. El espagueti estaba al dente perfecto, pero siempre a todo eso lo que le da el toque es la salsa. Yo quería hacer como unos nuditos, pero se me refalaban, se me iban, ¿no? Fue, la verdad fue un desastre mi participación. Pame, Coca, por favor, pasen a presentar sus platos.
Bueno, y ahora vamos a recibir en nuestras cocinas a la jueza de esta noche para que deguste y evalúe sus platos. Así que, muy bienvenida, Pilar. ¡Bravo, Pilar! Hola. Hola, Pilar. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Pilar, te cuento. Coca y la Pame tuvieron que hacer una pasta con salsa boloñesa y albóndigas. Un espagueti. Un espagueti. Un espagueti. Espagueti. ¿Tu karma? Sí. ¿Mi karma? Sí. No, mi karma. Es lo más delicioso que hay. Vamos a ver. Bueno, perfecto. ¿Te parece si comenzamos con Coca? Claro. Hicimos un espagueti. La masa la hemos hecho desde el principio, como se hace en Italia. Juntamos el huevo con la harina, hicimos la masa. Pero lo mejor es la salsa. Es que tengo algo. Yo hice estos espagueti como en un programa. Pero habla, pero habla. Lo hicimos a masa con los huevitos, 200 gramos de harina. Dos huevos. Dos huevitos y después amasarla. Y la salsa es lo mejor. Dejamos sudar la cebolla junto con... Con aceite de oliva, el ajo, la zanahoria, el apio. Yo no lo veo muy seguro explicando el plato. Espectacular. No está convencido de lo que dice. Y la albóndiga la mezclamos con la carne molida. Un poco de longaniza del sur. Usted sabe la longaniza del sur, que es de San Carlos Chillán, mezclada con un poco de lo más maravilloso que hay, que es el merquén. ¿Qué tiene que ver el merquén con la cocina italiana? Nuestro origen ahí, que le da el toque especial. ¿Cómo se te ocurre echarle merquén a la salsa? Que es un plato mapuche. Bueno, Pilar, puedes degustar su plato. Yo soy de poca sal, entonces yo le eché un poquito más de merquén. A algunas personas no les gusta mucho merquén, pero yo creo que el sabor está riquísimo. A mí me gusta, así que... Le gustamos, entonces. Y al final el toque parmesano que le da... Porque es italiano. Aquí hay una mezcla entre Italia y Chile. Chamuyo. Ya, no venimos con la cocina fusión, porque la fusión es confusión. ¿Algo más? Nada más. Está como el que lo cocinó, está rico. La verdad que esperaba menos, pero contundente. Como tú, como yo. Como el dueño. Como el dueño, claro. La salsa está rica, pero me hubiera gustado un poquitito más líquida como para que se untaran mejor los tallarines, los espaguetis con el... Tienes razón que está un poco bajo de sal, para mi gusto, pero bueno. Como sin sal, yo sí, y culpa mía. Si le tuviera que buscar algo negativo al plato, muy grande, mucho. Ah, ya. Es que yo, como deportista, tengo que alimentarme bien, entonces... Y además tengo que cuidar la sal. Y para usted también, señora. Como no como sal, entonces por eso le quise colocar un poco más de merquén y cuidarla a usted también, porque la sal albóndiga? Hace mal. ¿Y la albóndiga? ¿Cómo te quedó la albóndiga? ¿La albóndiga? ¿Diga? Eso es, señora. Está correcto. Muy bien, Coca, muy bien. Perfecto, Pilar. Ahora vamos. Seguimos entonces con la Pame. Vámonos. Pamela, cuéntame. Buongiorno. Tienes que decir así de grueso. Espérate, después me lo vuelvo a poner. Tienes que decir así de grueso. Para que no me reten. ¿Eso es espagueti? Eso es uno fettuccini hecho con la receta de la nonna. ¿Fettuccini? De la nonna y del papo. Pero pidieron espagueti. ¿Cómo va a ser fettuccini? Fettuccini porque el hacer fettuccini, la cocción es más pareja, es más al dente, queda más rico, la verdad. Además, está hecho de solo yema. Además, esto tiene una particularidad, es que está hecho solo de yema de huevo. 100 para gramos que tenga de harina por 4 yemas. Porque con 100 gramos de harina, con 4 yemas de huevo, le da la consistencia perfecta. Y el esta sabor. Pasta para que se derrita en tu boca y no en tu mano. Y el sabor. Sí, está bien, pero... Y la salsa está hecha de tomate natural. Decirle que hoy el mercado no ofrecía albahaca. ¿Estamos cortos de albahaca? No, el caballero de la esquina no tenía albahaca. Tenía cerrado el almacén. Para mí que estaba con caña el caballero de la esquina, que no llegó la albahaca. Entonces, tuvimos que ponerle un toquecito verde, le pusimos ahí un poquito de perejil. Y hay que notar que la albóndiga tiene un deco de limón. La albóndiga también tiene un pequeño toque cítrico con una pizca de ralladura de limón. Me imagino que no será para tapar nada raro ahí. No, solamente para la sabrosura. Nosotros,
para ponerle un cachet. Dijiste... Nosotros le estamos dando un glamour al plato. Elevamos a otra altura. Nosotros elevamos con ralladura de limón, otro le echan merquén. Algo está escondiendo. Bueno, Pilar, puedes probar. Ay, Dios mío, me da nervio. Ya, sí, póngase nerviosa nomás. Porque está hecho con amor, con sacrificio. Con harto sacrificio. ¿Grande le gustan las albóndigas a ustedes? ¿Eh? A mí es que sí, nos gusta grande, sí. Sí, parece. Lo que pasa es que sí, porque hay que aprovechar de comer. Eso es de Brasil. Criadilla. Lo que pasa es que así en nuestro pueblo hacemos las albóndigas así. En Nápoles, todo es grande. En Nápoles grande, todo. ¿Cómo, ¿Y cómo Brasil? Como igual que Brasil. ¿Cómo qué? Brasil igual que Nápoles. La veo contenta, veo que está disfrutando, ¿no? Como el otro, con el otro hizo un pequeño, este está más contenta comiéndolo. ¿Está bien cocida la pasta? Yo veo como que la pasta no está bien cocida, Pelita. No, ¿a vos te la viste? A vos te falta cocimiento. Bueno, Pilar, lo favorable y lo no tan favorable de este plato. Eno, estamos aquí. Desfavorable hubiera hecho yo para que se vea una presentación un poquito más fina, la albóndiga un poquito más chica. Pequeñita. Está sabrosa. Parece más sabrosa que la del vecino. La mano. No le siento el limón en todo caso. ¿No se nota el limón? No, pero está sabrosa. Está mejor el punto de sal que el vecino. Y tú hiciste algo que fue... Me da la sensación haber mezclado la salsa con la pasta antes de ponerla ahí, ¿no? Yo, aquí con mi chef, con mi compadre, decidimos terminar de la cocción de la pasta en la salsa, porque así la hace la gente profesional. Porque además suelta el almidón y se hace esa crema. Suelta el almidón y hace esa pequeña cremita que queda común. Que esté todo como más parejamente sazonado. Sí, y más sabroso. Claramente quedó mejor. No sé si está... Sí, quedó buena, bien. Están bastante parejos, hay que decirlo. Para ver qué pasa en el siguiente plato. Pilar, muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar en un ratito más. Vale, gracias. Gracias. Que estén bien. Coca Pame, ustedes pueden volver a sus cocinas. Muy bien. Pelita. Yo pensé que me iba a encontrar peor. Y les voy a pedir que, por favor, se saniticen nuevamente las manos. Pame, Coca, tienen 30 minutos entonces para hacer el millefeuille. Y el tiempo comienza ahora ya. Pame, Coca, tienen 30 minutos entonces para hacer el millefeuille. Y el tiempo comienza ahora ya. Ya, vamos. Vamos a buscar la masa. ¿Dónde está la masa? La masa, el horno prendido. ¿Está el horno prendido? Sí. ¿Cómo está la temperatura? Uy, como yo. Ya, caliente. Sí. Ya, listo. Anda a buscar en el refri, hay la masa, hay dos rollos de masa. En la heladera tiene que estar la masa. A ver, aquí está esa, la masa. Sí, perfecto, esa. Ya. Después, el queso crema. ¿Estamos? Ya. Ahora, atrás tuyo en el mueble hay un... Se llama una silicona. Silicona. Lo podemos hacer de cuatro dedos de ancho. Tu cuatro dedos de ancho. Ese es el ancho. ¿Ya? Ya. Eso. Ahora me pone una masa encima, la desenvuelve y la pones encima. Tenemos que hacer cuatro. Hay que hacer rectángulo, exactamente. ¿Esto mismo al horno? Sí, tal cual. Y lo hace dos veces con la otra masa. Ya, vamos. Ya, dale. Ya, ahora con tu mano. Eso, listo. Arriba hay una reja de nuevo. Sí. Y lo hace lo mismo. Ya, vamos. Listo, de nuevo. Tenemos que hacer mil cosas. ¿La silicona dónde está? Si no, anda a buscar la de la Pame. Ahora, veamos el largo cómo puede ser. Tienen que ser todos iguales. No lo saques de ahí. Ya. Dejalo así. Permiso, Pelita. No, te llevo para allá, te llevo la cuestión para que me la vea yo, ¿no? Sí. ¿Qué querés, papito? Ya, vamos. Ya, listo. Ya, corriendo. Hazme todo eso al horno. Lo vamos a poner 20 minutos, ¿ah? Ya. A ver, el corte ahora. Eso, un poco más allá. Ahí, más. Eso. ¿Aquí? Ahí, eso, todo igual.
200 tengo el horno. Ya, chao, se acabó. Ya, en el refri, la leche. Leche, voy. Ya, leche, crema, azúcar, dos yema. Ya. Me quedaron los... Mira, no, ah, me sí. quedaron todos iguales, pero están casi. Ya, listo. Esta misma papel manteca que tiene, metelo dentro de la bandeja. La pongo aquí en sí. la lata y sí. le pongo el papel. ¿Sabe qué? Mantequilla un poco con la mantequilla, el papel. ¿Eh? Eso, así. Saca la pesa, transformas nuestra voz. Frente a ti está la pesa. Está aquí. Pum. Ya, pon un bol encima y 250 de leche. Ahí se fue. ¿Y esto tiene que estar cuánto? ¿15 minutos? Sí, 15 minutos. Ya, en una olla a calentar. Ahora tienes que pesar 50 gramos de azúcar. Agarrate la máquina para batir, la que está a frente tuyo. Ya. Metémosla en la máquina, encima de la mesada. Solo la yema, ¿cierto? Sí, solo la yema. Se reventó la yema. Ya, vamos, adentro el bol. ¿Con azúcar? Sí, vamos con el azúcar. La yema. Azúcar. Sí, dale. Ya, vamos, mézclame todo eso con un batidor manual. Y en el mesón azul hay harina, entonces me anda a buscar la harina. Mueve, 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 mueve. ¿Pusiste fuego a la leche o no? No. Ah, ya, hombre. El fuego. Listo. Y la harina, anda a buscarla del otro lado. Voy. Pero sigues batiendo tu huevo. Voy, 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 voy. Eso. Un frasco grande de harina. Acá está la harina. Ya, lleva. Dale. ¿Queda eso nomás? Esto nomás queda. Ya, ok. Ya sigues batiendo, me agregas 50 gramos de harina. Poner queso crema adentro, metelo todo. Si quiere cortarlo un poco con la mano en trozo, hace trocito de queso crema, exactamente. Ponerle un poquitito de crema de leche adentro. Un poco, no mucha. Un poco más. Ahí está. Ahora, ayúdate con un poco de la leche que está dentro de la olla, le echas un pelín a la mezcla para ayudarte a mezclarla. Voy. Acércate. Dale más, ándale más, más, más. Es para ayudarte nomás. ¿Ya está? Ahora, ¿ya está? Aprieta otra vez el botón ese. Ahí está. Enchufa y empieza a darle... es difícil chuparse el dedo así. Déjalo ahí tranquilo. Vamos. Ahora vamos con lo nuestro. Preparamos ahora en un bol de vidrio. Metemos la crema y empezamos a hacer la crema chantilly. Mezcla, mezcla, mezcla. Voy la mezcla. Ya, ahora saca una espátula de silicona atrás tuyo. Ya. Y después lo echas todo, toda esa mezcla la echas a la olla. Perfecto. ¿Está grande? Sí, perfecto. Vamos a la olla. A la olla. Y con el. Y ahí limpia bien tu bol. Y ahí con el batidor manual mueves todo. Rapidito, si no se va a cocinar el huevo. Rapidito. Va corriendo poniendo la crema en el batidor grande que está atrás tuyo. ¿Ya? ¿Ves el batidor? Sí, lo vi. Tienes apenas 20 segundos para hacerlo. Tienes que buscar el enchufe. Mira antes dónde está el enchufe. Sí. ¿Dónde está la máquina? Vale. Echa la crema dentro de la máquina, lo pone en marcha y regresa al tiro a la crema, si no se va a quemar los huevos. Eso. Ahora se cae la... Vamos, 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 vamos. Voy. Rapidito, se va a quemar, si no lo huevo. ¡Ah, putain! ¡Vamos! Pero por el enchufe me va a quemar la crema por la concha. Ponla, ponla. La crema se va a quemar, ahora la crema se va a quemar. Voy. Está espesa. Muéstrame, no veo nada. Hay unos grumos, sí, pero no sé si está quemado o no. No, falta todavía. Ya, deja la crema ahora. La no en el fuego, sí, la apago. Ya, ahora enchúfame la crema. Enchufo esto. Pero ponme el batidor. ¿Por eso, el batidor? Sí, dale, enchufa. ¿Está enchufado? No. ¿Listo? Ya, dale, la crema full. No, 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 no. Esa no. La crema, la crema, crema, la crema, 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 ya. Vamos a hacer una crema chantilly. Ya. Pero pale todo, todo, todo. Toda. Todo, 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 todo. Está lista, ya está listo. Full. ¿Cómo se ve? La crema está subiendo. Sí. Está tomando consistencia. Sí. Bien. Mango, mango, mango. Mango.
Este es el mango, ¿no? Sí, ya, vamos. Apaga la máquina. ¿Ya? Levantala. Ahí. Aprieta y levanta. Exactamente. Agarra un poco de la crema que batimos y metela ahí adentro. ¿Y le pongo un poquito? Ponele un poco. A ver. Déjame ver. Tira. Tira un poco más. Ahí está. Eso. Ya está. Y ahora le pone despacito para que siga trabajando y que se siga aflojando y que quede una rica crema. ¿Y le pone despacito? Despacito. ¿La crema cómo está? Está, mira, está linda. Está linda. Ok, métela en la heladera. ¿Cómo está la masa en el horno? Vamos a ver. ¿No se quemó? ¿Está de color bonito? Está tan dorada. Ok, bien. Déjalo. ¿Un poquito más? Sí, unos 5 minutos más. Ya, vamos. Azúcar en una sartén. Necesitamos, quiero ver los frutos del bosque. Ok, ponme... ¡stop! Sí, lo mueves después. Ya. Ya. Ojo siempre con... Se me apagó el horno ya. Entonces, a ver, mostrámelo. A ver. Mira. ¿Están cocidos bien? Sí, listo. Frutilla y arándanos. ¿Frambuesa no hay? No, hay maracuyá, hay... No importa, dale, eso está bien. Está llegando al... No. Ah, está llegando al medio. Sí, entonces... ¿Por otro lado? Sí. ¿Ahí? Sí. Ya, ahora del otro lado, eso. Voy a hacer una variación y voy a utilizar un poco el Caribe, los viajes, para dar una dirección y unos sabores exóticos. ¿Cuál es la idea? Yo te voy contando. En cada rectángulo, ¿ya? Vamos a colocar la crema que estamos haciendo. Y vamos a poner frutilla y arándanos. Ya. Le millefeuille, bueno, mil hojas. ¿No? A los franceses les gusta esa cosa, millefeuille. Un mil hoja, un hojaldre, una pasta sfoglia. Cuidado, chequea la masa que no se queme. Ya, voy. Ya, la masa ahora, la masa. Está dorada, se está como pasando un poco, creo. Ya, sácala, sácala entonces, muéstramela, sí. Ya, ¿cómo está así? Ya, bien, no, bien. Bien, bien, ¿qué más? Está justito, ya, vamos. Sacamos, pero creo que en el segundo. 2 segundos más y pasaba a quemado. Entonces salió tostado. Bueno, lo que pasa que pudo haber sido que lo quería que dejar más negro porque el negro y blanco siempre se hace una mutación perfecta. Ya, ahora la tuna. La tuna. Y hace un poco como... Sí, ya sé, la tuna, la como a pelarla. Qué elegante para cortar una tuna. Es que así me enseñaron. Bien. ¿Quién te enseñó? En el granero, City, en mi pueblo querido. Ah, muy bien. Así estamos. Cuidado, el caramelo, se está quemando. Se quemó. Sácalo. Ya lo saqué. Ya, ponle mantequilla al tiro, mantequilla. 3, dale. Ya, déjalo, sin fuego. Se quemó, mueve, ¿no? Mueve. Listo. Ah, muevo. Pero mueve con tu... Eso, mueve. Coca, Pame, ya llevan la primera mitad del tiempo. Les quedan solo 15 minutos para terminar sus preparaciones. Le falta azúcar. Ponele más. Un poquitito más. Mucho. Ahí. Corta la tuna en igual. Ya. Igual de trozo. Si quiere, también acá le podemos meter ralladura de naranja. A la crema. Cuidado al caramelo. Muéstrame. Se ve bonito. ¿Cómo va? Se ve. Se ve una salsa. Ya, ponle un pelín de crema más. Ya. Y lo dejas. Cambia de fuego después. Listo. Muy bien. ¿Es una galleta? Sí, normal. Ya. Los tres iguales al milímetro. ¿Qué te parece así? Sí. Pero el borde grueso, tenés que cortarlo también. Se ve grueso. Ya. El borde lo saco. Sí. Quiero que me limpie la frutilla, la pone en un bolsito. ¿Cuánta frutilla, Enio? Una. Hay que rellenar por lo menos tres capas o cuatro. Tienen que ser todos iguales. Sí, voy a ver este. Eso está bien. ¿Cuál te gusta más? ¿El primero o ese? El grande, el más grande. Ya. Listo.
agarrate una de esas, así es. La pones ahí abajo. ¿Ya? ¿Ya? Llenate la manga de crema. Ya, ponme en un bol de vidrio, me junta la crema pastelera con un poco de chantilly. Vale, vamos, rápido. Más. Es chao, listo. Mézclame todo eso, así, ya, bien elegante, y buscar una manga. Ahora, lo que tiene que hacer, tiene que tratar de hacer copitos, uno al lado del otro. Aquí. A ver. Sí, partiendo pero del triángulo, ¿no? Un poco más de cantidad. Trata de ser lo más prolijo posible. Listo. Y ahora me aprietas la manga, se va a salir por atrás, ah, cuidado. ¿Sí? Ya. Aprieta, doblala, eso, aprieta. Ya. Y ahora me vas a hacer pequeñas pelotas, una al lado de la otra, encima de una masa que está aquí frente a ti. No, se deben tocar. ¿Se deben tocar? Sí. Oh, ya, 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 ya. ¿Ahí? No, ya, ven aquí, ven aquí. ¿Así? Ven aquí, te lo dibujo. Voy para allá. Mira, tiene tu, sí, cuadradito así. Ya. Tiene que hacer pelotas de ese tamaño, ya, aquí. Listo. Pero de bien arriba. Ya. No del costado, de okay, con tu mango arriba, tu manga arriba. Voy. Casi salí de mi cabina para... Dame esa manga, porque... Aprieta bien y dale, 1, 2, 3, 4. Con velocidad se logra mucho mejor. Pero bueno, es difícil cuando uno no lo sabe. Ya, ahora me pone la fruta. La fruta. Deja tu manga. ¿Ya? ¿Así? Sí, eso. Ahí está. No, pero bonito. Bonito, no da pichanga. Pero mira, de todo lado, porque si la jueza come la punta, no va a encontrar ninguna fruta. Tiene que tener fruta por todo lado. Ok. Hace lo mismo ahora, apretalo un poco, no mucho. Ahora hace lo mismo, pone la crema arriba y hace lo mismo, la misma historia. Yo dije, ya, entonces si está la masa hecha, nos vamos por un tubo. Pero no, no, nos quedamos atascados en el tubo de la masa. Porque estaba muy, me quedaron como alfajores, la verdad. ¿Esta encima? No, guarda esta para el final. Ya. ¿Ahí? Eso, ahora lo que vas a hacer, me pones en el medio de del rectángulo, ¿ya?, un montoncito de crema. Ojalá que me lo pueda hacer bien, que tenga volumen. Como si fuera un volcán encima, en el medio. Más, sube hacia arriba, sube, aprieta y sube arriba. Eso, un poco más. Ahí está, no más. Eso. Ahora, agarra el chocolate y me raya el chocolate encima de la crema, eso. Un poquitito. La parte gruesa, hay una que es gruesa. Esa. Coca, Pame, le quedan solo 5 minutos. Ponme la última tapa. Ya, lo aplasto, lo coloco y lo aplasto. Sí. Aplasta, aplasta, stop. Ya. Ahora de nuevo los puntitos, pero lo más bonito que nunca has hecho de tu vida. Perfecto. Ya, vamos, vamos, va el plato. Ya, vamos, plato, el plato. Ay, que se le ve lindo. Plato. El plato. ¿Le pena, un Coca? Plato. Dije, ya, se le quemó. El mío no está quemado, está duro, pero quemado no. Se le va a quitar una muela a la juez, pero no está quemado. Ahora, hace una cosa, esto lo vamos a tener que mover y ponerlo en el otro plato. Espera un segundo, primero, escúchame a mí. Ponele en el fondo del plato un poco de crema para que esto después no se te vaya a mover. Ahí está, ahora lo agarra con mucha delicadez y lo colocas en el medio. ¡Cuidado, Pamela! Eso, eso. Me tapas donde no hay crema. Ahora coco rallado. Coco rallado. Ponme la salsa de caramelo. Ya. Muéstramela cómo está. Sí, se ve bonito, se ve bonito. Llena, llénala, llénala. Atentos, último minuto. Último minuto, vamos. Limpiamos todo, ordenamos, farsa. ¿Qué plato? El café claro, el café claro. Este. Sí. ¿Ya? Ahora con una espátula pone de la manera más limpia en el medio. Veo mañado el Coca. Coca necesita ayuda. Coca, últimos 10 segundos. Ponme una mancha. Apúrate. En el plato. Pero ¿cómo te ¡Vamos! 5. En el frasquito de caramelo. Ah, ya. El frasquito. Una mancha redonda. ¡No!
Ya, bueno, y déjalo. Y tiene un poco ¡Momento! Cal. Ya, ponle en el medio. Cuidado, tranquilo, no te enojas. Ya. Bien, Coca, bravo. Bravo, Pame. ¿Cómo le fue? ¿Costó? Costó muchísimo. Muchísimo. ¿Es que costó más que el primero? Más que el primero. Es que lo dulce requiere mucha técnica. No, y además porque a mí no me gusta lo dulce, porque la pelita sabe, ya no me gustan las tortas. A mí se me hizo más fácil esto que la pasta. ¿Sí? Debo decir, sí. No sé, ahí la juez tendrá que ver. Viéndolo, me parecía un poco tosco, tengo que reconocer. Pero cuando lo probé, con la salsa, estaba maravillosa. La salsa que me dio mi chef fue, de verdad, extremadamente maravillosa. Me costó menos que la pasta, pero no me quedó tan rico como la pasta. Pame, Coca, por favor, pasen a presentar sus platos. Me da miedo caerme llegando por acá. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oye, rico el arándano! Me encanta el arándano. Bueno, Pame, Coca, llegó el momento de la verdad. Vamos a recibir una vez más a la jueza de nuestras cocinas para que deguste y evalúe los platos de esta noche y nos comente quién fue la dupla ganadora, por ende, quién oyó mejor a su chef. ¡Bienvenida nuevamente, Pilar! ¡Hola, Pilar! ¡Hola! Pilar, te cuento. Coca y la Pame tuvieron que hacer un millefeuille, pero tenían un ingrediente sorpresa, que era la tuna. ¿Ok? Comenzamos entonces la degustación con Coca. Bonsoir, madame. La invito... ¿Viste? ¿Viste? Mira, a ver. ¿Viste mi... Bonsoir, madame. Hoy día, nuestra interpretación del millefeuille. Mi interpretación del millefeuille es... un viaje al Caribe. Un viaje, con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, del... De la cuarentena y todo, es un viaje al Caribe. Yo lo voy probando. A través de los sabores. A través de los sabores. Del mango. Del mango. Del coco rallado. De la vainilla dentro de la crema. De la vainilla con la crema mezclada con... Y el ron dentro de la salsa de caramelo. Y el ron mezclado con la salsa de caramelo. ¿Y mi toque especial? Y mi toque especial es un recuerdo a mi infancia, donde yo cuando chico me iba a robar las tunas ahí donde Perellano. Y queda todo clavado y por lo tanto le coloqué un toque de tuna fresca. Frescas. Para cambiar de la pesadez de la crema. De la pesadez de la crema a lo que es los frutos caribeños. Como que se te tostó un poquito el... Es que en el Caribe usted sabe que todo es tostado. Y más que todo quisimos cambiar de lo típico de fruto rojo. Y además porque... Lo típico, no es por echar para abajo a mi compañera, pero lo típico es siempre fruta los frutos rojos. Entonces nosotros le ofrecemos un viaje en primera clase. Estamos ofreciéndole, yo le ofrezco este viaje en business. El relato no tiene nada que ver con la consigna. Bueno, Pilar, cuéntanos lo positivo y lo negativo de este plato. Positivo. La combinación de fruta está rica con la salsa. Pero el bronceado, digamos, del... ¿El tostado fascinante? El tostado fascinante se pasó un poquito. Mm. O sea, se pasó bastante en realidad. Está hecho tú, ¿no, el postre? Vamos. Seguimos con Muchas la Muchas gracias, Ahora, señora Pilar. Vamos, no, vamos, Enio. Atento, vamos nosotros, vamos. Ya, Pame, cuénteme. Es un hojaldre de cheesecake. Hablamos la pasta sobre el limón. Y aquí, para seguir con la misma línea, si usted ve la decoración, esto pareciera el volcán. Nos seguimos inspirando en la Italia antigua, en el Vesubio, si usted ve aquí como la ceniza inspirada en la superflor. Baña la piedra. Este es un hojaldre que también tiene una inspiración en cheesecake con también toques cítricos. Se cayó el volcán. Sí. Resistente, ¿eh? Es resistente porque así es mi corazón. Resiste a todo. Porque así es mi corazón. Un poco duro, ¿no? Y así es mi fuerza. ¿Ah? Tu corazón no es duro, Pelita. Mi corazón es fuerte. Ah, fuerte. Mi corazón es fuerte como el hojaldre que acaba de... ¿Cómo qué? Comer. Y los frutos rojos también pensando en la sangre del coca. Sangre inspirado mapuche. En la sangre mapuche del coca. No, para darle color y también sabor al... Oh,
Enio. Aló, aló. No, pero bueno, ella tiene que entender que esto es un postre que está hecho en 30 minutos. No se quemó. No se quemó el postre. No está quemado. Está compleja la situación, está compleja. Ay, me pones en problemas, ¿ah? Porque esta salsa limón está súper rica. Pero está muy gruesa las hojas. Está muy gruesa la hoja. Y muy duras. Muy dura la hoja. Lo que está precioso, pero... Lo que pasa es que fue una construcción antisísmica. Bueno, puede ser, pero... es una buena salida, pero en cocina... Estamos en un país que de verdad tiembla mucho. Entonces, imagínese uno llevando esto a la mesa del comensal y que se le desarme. Entonces, por eso, ante el movimiento. Pero se puede ser más un diente, se puede quebrar un diente. No. Ah, ya. Pero es eso, pero lo bueno es que la crema humecta la hoja. No alcanzo. Humecta la hoja. No humectó mucho, parece. Te tengo que preguntar. Sí. ¿Tienes ya una decisión tomada? Dame un minuto. Enio, atiende. Mientras tanto, entonces, yo voy a llamar a nuestros queridos chefs. Jan, Enio, por favor, acompáñennos. Sufrieron con nosotros. Muchísimas gracias a los chefs. Maestros. Gracias, D'Artagnan. Muchas gracias. No. Gracias, Enio. ¡Todos para uno! Gracias por la buena onda. No, gracias a usted. Para mí fue un placer que me dirigiera el maestro Enio. Te voy a confesar, antes el programa empezó a... Coquita, quiero ir con Enio. Lo siento más cercano porque ya me da miedo. ¿Me puedo retar? Decía así, me puedo retar y me da miedo. Y cambio sí, Enio me da... Me da lo de paternidad, lo de recorrido, lo de experiencia. ¿Te doy miedo? Sí. No me miré así, por favor. No asuste a la gente, por favor. ¿Ahora sí, Pilar? Hermoso. Bueno, Pilar ya tiene la decisión tomada. Bien, esto primero, es algo Pilar, bueno. Si es posible, tus razones y luego, ¿quién oyó mejor a su chef? Para mí, esta noche los competidores han estado en la primera etapa súper parejos. En esta segunda etapa se puede tomar como... una definición. Uh-huh. Y para mí, quien esta vez escuchó mejor a su chef. Esta noche los competidores han estado en la primera etapa súper parejos. En esta segunda etapa se puede tomar como una definición. Uh-huh. Y para mí, quien esta vez escuchó mejor a su chef. Yo pensé que la Belita me iba a ganar, me iba a ganar ahora por fin. Pero bueno, Pelita linda, hermanita chica, usted sabe que los campeones de América vamos a ganar en todas y siempre vamos a estar ganando. Obvio que ganamos y me siento muy contento. Y de nuevo, bravo Coca. Siempre. Y dije, la cocina es imposible que me ganen si yo cocino mejor que él. Si de verdad que este con cueva hace tomate con atún. Y dije, aquí yo venía ganadora. Y dije, aquí por fin voy a ganarle al Coca. Y me vuelve a ganar. Yo creo que tiene alma de campeón. Conforme, me siento conforme con el resultado porque en el fondo es una, digamos, una decisión justa. Si nosotros no nos hubiéramos equivocado con la masa, hubiéramos ganado. ¡Felicitaciones! ¡No importa! ¡Gracias! ¡Grande! ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias, señora Pilar!
se transportó al Caribe. Muchísimas gracias a todos. Coca, felicitaciones. Te cuento que acá tienes tu trofeo de hoy al chef. Y además una gift card de 150.000 pesos en productos Milco. Por favor, ven a tomarlos y álzalos. Bueno, de verdad yo quiero agradecer, en especial porque me costó muchísimo. Pelita linda. Usted sabe que la quiero mucho. Mi chanchito. Pero mi mujer se lo agradece. Y lo otro importante es saludar a toda la gente que lo está pasando muy mal, a cuidarnos y, por supuesto, a mi pueblo de Granero, que estamos en una ayuda social bastante grande y se vienen cosas mejores. Así que muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. ¡Como la Champions League! ¡Uno, dos, tres! ¡Gel! ¡Feliz año! Muchísimas gracias. Muchas gracias, Coca. Muchas gracias. Muchas gracias, Pame. Se pasaron. Gracias por acompañarnos esta noche. Y a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas, muchísimas gracias también. Nosotros nos volvemos a encontrar, por supuesto, en un próximo capítulo de Oye al Chef. ¡Bravo! Hoy vengo a ganar. Yo voy a ganar. ¡Sale! Ya, ¡sale! Ya. ¡Sale de aquí! ¡Sale! Mira qué lindo, weón. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Qué feo! ¡Ponle adentro! ¡Ponlo adentro! Ay, ¡empújalo! No sé, ¡no puedo! Que le faltaba mezclarse un poco de harina. Ah, yo te dije, ¿eh? Ya, ya lo hice, ya las cagué. ¡Eso! Oye, pero qué vergüenza, las dos tortas. ¡No! ¡Pelita linda! Mira, te volví a ganar. Pero... No, no, pero que como pero siempre, pero escúchame. Pero nunca te he dejado sola. Por lo tanto, ¿tú sabes que nunca te he dejado sola? No. Por lo tanto, te voy a ayudar, Pelita linda. Ya. ¿Querés que te ayude? Ayúdame nomás. Ya. Ven, por aquí. ¿Qué querés que haga? Aquí. ¿Qué hago? Mírame aquí a la tablita, voy a eso. ¿Ya? Y seguí. ¿Qué? Quédate vos solo lavando. Estoy chata que me ganes siempre. Pero, ya te lleváis la olla, te lleváis. Quédate solo lavando. Chao. Pero, Belinda. Adiós. Oye. Disfruta tu premio. Pero ya. Me voy. Te quiero igual, Pelita. Lo voy a lavar por ti. Chao, Pelita linda.